Hola, exploradores del cosmos. Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de emocionantes descubrimientos. En esta ocasión, nos sumergiremos en las profundidades de la Luna para revelarte un hallazgo que podría cambiar el futuro de la exploración espacial. ¿Estás listo para adentrarte en el misterioso mundo subterráneo de nuestro satélite? Pues agárrate, porque lo que vamos a contarte te dejará con la boca abierta. Imagínate esto, un equipo de científicos italianos ha encontrado lo que podría ser el lugar perfecto para establecer nuestra primera base lunar. ¿Y adivina dónde? En el fondo de un pozo. Pero no es un pozo cualquiera, amigos. Estamos hablando del Mare Tranquillitatis, el agujero más profundo conocido en la Luna, con sus impresionantes 100 metros de profundidad. Usando datos de radar de la sonda LRO, estos genios descubrieron algo increíble, un enorme conducto subterráneo al fondo del pozo. Este espacio no solo es grande, sino que podría ser el refugio perfecto para nuestros futuros exploradores lunares. ¿Te imaginas vivir en una cueva lunar? Suena a ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad muy pronto. Lo más fascinante es que esta cueva nos protegería de todos los peligros del espacio. Radiación solar, rayos cósmicos, micrometeoritos. Todos quedarían fuera. Y eso no es todo. Los científicos creen que el interior de la cueva mantiene una temperatura constante de unos agradables 17 grados. Nada mal para un lugar que normalmente experimenta cambios de temperatura extremos, ¿verdad? Ahora, permíteme contarte algo realmente interesante. ¿Sabías que estos pozos lunares se descubrieron por primera vez en 2009? Desde entonces, se han identificado más de 200 de estos misteriosos agujeros en la superficie lunar. La mayoría se formaron por el derrumbe de antiguos tubos de lava, similar a lo que ocurre en la Tierra. Es como si la Luna tuviera su propia red de túneles subterráneos esperando a ser explorados. Pero espera, hay más. Este descubrimiento podría ser solo la punta del iceberg. Los investigadores piensan que podrían existir muchas más cuevas como esta bajo la superficie lunar. Imagina las posibilidades. Podríamos tener toda una red de bases subterráneas en la Luna. Es como si la propia naturaleza nos estuviera dando la bienvenida a nuestro nuevo hogar espacial. Y no olvidemos los recursos. Estas cuevas podrían estar cerca de depósitos de hielo, de agua y otros minerales valiosos. Así que no solo tendríamos un lugar seguro para vivir, sino también los materiales necesarios para sobrevivir y prosperar en la Luna. Es como si el universo nos hubiera preparado un paquete todo incluido para nuestra aventura lunar. Ahora, déjame compartirte algunos detalles técnicos que te van a fascinar. El equipo de investigación, liderado por Leonardo Carrer, utilizó una técnica de radar innovadora para hacer este descubrimiento. Lo más sorprendente es que los datos que usaron tienen 14 años de antigüedad. Imagínate. A veces, los grandes descubrimientos están escondidos en información que ya teníamos, solo necesitamos nuevas formas de analizarla. Pero eso no es todo. Los científicos han logrado estimar las dimensiones de este conducto lunar. Según sus cálculos, se encuentra a una profundidad de entre 130 y 170 metros, tiene entre 30 y 80 metros de largo y alrededor de 45 metros de ancho. ¿Te das cuenta? Es como un edificio subterráneo de varios pisos. Y lo mejor es que parece ser bastante plano o con una inclinación máxima de 45 grados. Lo que lo hace ideal para establecer una base. Y aquí viene lo más emocionante, este descubrimiento podría ser solo el comienzo. Los investigadores planean seguir buscando más cuevas lunares. Incluso están hablando de la necesidad de nuevas misiones con satélites equipados con radares especiales para mapear completamente estas estructuras subterráneas. Imagina lo que podríamos descubrir. Es como si estuviéramos a punto de abrir un nuevo capítulo en la exploración espacial, y tú estás aquí, siendo testigo de este momento histórico.
Y así, amigos, llegamos al final de este emocionante viaje por las entrañas de la Luna. En este vídeo hemos visto cómo un simple pozo puede convertirse en la puerta de entrada a nuestro futuro en el espacio. Desde el descubrimiento de más de 200 pozos lunares en 2009, hasta esta nueva evidencia de una cueva accesible, estamos presenciando el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Imagina las posibilidades: bases lunares protegidas, nuevos descubrimientos geológicos, e incluso el potencial para futuras misiones a Marte utilizando la Luna como punto de partida. Cada día nos acercamos más a hacer realidad lo que antes solo podíamos soñar en la ciencia ficción. ¿Quién sabe? Quizás en unos años estemos viendo blocks lunares grabados desde estas mismas cuevas. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando los secretos del universo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, terrícolas. Hasta entonces, sigue mirando hacia las estrellas y soñando con las increíbles aventuras que nos esperan en el espacio. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.